Este evento contará con una plataforma dedicada a la transmisión en vivo. Entrando a la página web del evento, eventos.flar.net, podrá encontrar los auditorios de las sesiones en vivo. Una vez en el auditorio, podrá ver la sesión en vivo, participar en el chat y ver información de la sesión, así como la biografía de los conferencistas. Si tiene dudas sobre la usabilidad de la plataforma, puede escribir un correo a comunicaciones@flar.net. So, to continue with our program, the next session will be divided in two parts. In the first, Marco Ruiz will moderate a discussion about the science of climate change. And in the second, we will discuss the politics and economics of this timely and critical issue. Marco Ruiz has been a longtime friend and supporter of FLAR and our conference. Marco is a senior financial officer at the World Bank, where he works as an engagement manager for the Reserves Advisory and Management Partnership. En el área prior de to that, he alianzas. Had a long and distinguished career lado, at Colombia Central Bank, where his last post was as head of international investments. Marco, it's always a pleasure to have you with us. Puesto. Many Así thanks un once more, and you have the stage to yourself. Y ahora le damos la palabra. Thank you very much, Iker. So it is a pleasure to be here, of course, for a second year in a virtual format. So I really appreciate to be here. So this session virtual. Is about climate Esta change. Tiene que so ver we'll focus con to discuss the three parts. So first, we'll discuss the science, then the politics and the economics. Sobre los so we have, and probably as you, most of you agree, como la mayoría de ustedes ya saben, el cambio climático representa el principal reto que la humanidad jamás haya afrontado y por lo tanto es muy importante hablar con aquellas personas que puedan aportar a este debate. Contamos con el honor de tener entre nosotros en el día de hoy dos distinguidos ponentes que se sumarán a este evento. En primer lugar, es un placer presentar a Kate Marvel, que es una científica climática experta en este sector científico. Trabaja con la Universidad de Columbia y con la NASA, pero lo que me gusta sobre todo de ella es que además de una científica climática, es una excelente comunicadora. Comunica muy bien ante audiencias grandes y le explica muy bien en qué consiste el cambio climático y sus implicancias. En segundo lugar, Iker, tendremos a Alex Bernhardt, que es el responsable global de sostenibilidad en BNP Paribas y hablará sobre los aspectos económicos y políticos en torno al cambio climático para que podamos entender estos aspectos. Así que tras esta presentación le dejo la palabra a Kate, que hará una breve presentación y luego tendremos un debate. Así que Kate, le damos la palabra. Hola y muchas gracias por esta amable presentación. Estoy encantada de estar aquí. Voy a intentar primero compartir mi presentación. Muy bien. Estoy sumamente contenta de estar aquí. Es imposible, por supuesto, abarcar todo el campo de la ciencia climática en una sola presentación, pero el objetivo hoy es hablar por qué la ciencia en este tema importa y vamos a empezar por algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué es lo que está causando el cambio climático? ¿Existen algunos cambios, como por ejemplo cambios en la fluctuación solar, en la órbita de la Tierra, las erupciones volcánicas que han cambiado el clima, pero la actividad humana, especialmente la emisión de dióxido de carbono y los gases de efecto invernadero, son responsables por todas las tendencias del calentamiento global que se han producido desde la revolución industrial? De hecho, pensamos que la Tierra podría estar enfriándose un poco, se podría enfriar un poco si no fuera por las actividades humanas. Así que el ser humano está cambiando el clima. ¿Qué significa esto? Porque nadie experimenta realmente la temperatura media del mundo y los días fríos en invierno en Nueva York, un par de grados más de calor podría parecer una buena noticia. ¿Por qué es esto un tema de preocupación? Cuando pensamos
vemos en la conexión entre el clima y las condiciones meteorológicas extremas, pensemos en el doping, por ejemplo, de los atletas que a veces consumen alguna sustancia. Cuando pensamos en esto, decimos, bueno, si no hubiera utilizado esas sustancias, a lo mejor se hubiera ubicado en el número 17 o en el segundo puesto en esa carrera y no habría ganado. No, no hacemos esto. Nosotros sabemos lo que hace el doping y por lo tanto actuamos en consecuencia. En el caso del cambio climático, estamos hablando de un doping del tiempo. Estamos reduciendo la posibilidad o la gravedad de que se produzcan algunos eventos meteorológicos serios. Y tenemos alguna evidencia muy sólida para hablar de algunos eventos extremos que se están produciendo como consecuencia del calentamiento global. Por ejemplo, hay un estudio que se remonta en 2003 y que tiene que ver con las olas de calor que mataron a muchas personas en Europa, en occidente de Europa. Existe un vínculo entre el aumento promedio de las temperaturas y el extremo de calor. Y sabemos que el calentamiento global, el cambio climático, está haciendo que las olas de calor sean más frecuentes y más graves. Y por otro lado, tenemos razones físicas para poder confirmar que aumenta la saturación del calor aproximadamente en un 7% por cada grado que aumenta la temperatura de la atmósfera de calor. Entonces, cuando hay más vapor de agua, esto puede tener un efecto. Y esto lo vemos en la ciudad de Nueva York, donde se produjo un fenómeno en septiembre de este año, cuando el huracán Aida afectó la ciudad. También entendemos cuáles son las consecuencias del aumento del nivel de mar. Sabemos que si el agua aumenta su temperatura, se produce una expansión, que también vemos un aumento alostérico. El agua potable puede ser menos densa que el agua del mar. El agua antes aparecía atrapada en los glaciares, en el hielo, en la tierra, ahora se derrite y termina en el mar. Todos estos elementos combinados muestran que el mar no solamente está aumentando su nivel, sino que este aumento del nivel del mar se está acelerando. Y vemos algunos vínculos entre los huracanes y el calentamiento global. Y no creemos o no sabemos cuánto van a aumentar los huracanes, pero sí sabemos que esos huracanes que son muy fuertes de categoría 4 o 5 están aumentando en frecuencia. Y esto es porque vemos un aumento en la temperatura del agua que alimenta estos fenómenos, y como se concentra más cantidad de vapor de agua, esto produce un mayor efecto. Vemos entonces también qué pasa con las tormentas que afectan el aumento del nivel del mar. Todos estos hechos afectan el calentamiento global y entendemos esos conceptos. Y existen, por otro lado, algunos otros eventos complejos, como por ejemplo los incendios, que dependen en quién inicia esos incendios. Esto depende a veces de la población, de la gestión de los cultivos, de las políticas. Sabemos que las áreas quemadas globales se están reduciendo, principalmente debido a que la sabana se está convirtiendo en una zona de cultivo. Y esto porque sabemos que a medida que aumenta la temperatura de la Tierra, tenemos un mayor peligro de que se produzcan incendios porque el clima se vuelve más seco. También existe una relación con las sequías, que son muy complejas. La definición de una sequía es muy compleja. Podemos tener sequías meteorológicas cuando no existen precipitaciones. También podemos tener las sequías hidrológicas cuando se reducen, por ejemplo, el nivel de agua en los reservorios. O también podemos tener sequías agrícolas cuando la humedad de la tierra se reduce y tiene un efecto en los campos de cultivo. Las sequías son un fenómeno complejo. Sabemos además que cuando se produce un aumento en el agua de vapor, eso viene de alguna parte, y eso significa que la evaporación está aumentando. Por lo tanto, cambiar los patrones de las precipitaciones y también aumentar el crecimiento de las plantas podría complicar las proyecciones. Sabemos además que si sabemos que, por ejemplo, los polos se están calentando más que la zona del Ecuador, generando también mayor inestabilidad, llevando a
tormentas en las distintas latitudes, pero estos datos no son del todo concluyentes. Por otro lado, sabemos que existen emisiones que también están, el gas o el polvo también está reduciéndose, pero ¿qué pasa con los incendios? Estos pueden llevar a una concentración muy importante de materia y esto puede producir un aumento en la capa de ozono, reduciendo la calidad del aire, que es otro ejemplo de eventos extremos que podemos presenciar a medida que el planeta se vuelve más caliente. Hemos escuchado que el cambio climático puede ser peor que los modelos climáticos proyectados. ¿Qué significa proyectar algo? Existen distintas variables que surgen de esto. Creo que en términos generales la respuesta es no. Los modelos han hecho una muy buena tarea a la hora de proyectar la probabilidad de alguna manera prever los cambios extremos de temperatura. Y existe un modelo que refleja, por ejemplo, estos aspectos. El modelo GIS de NASA se remonta a 1988. Aquí vemos las distintas proyecciones donde se subestimó el calentamiento que se preveía en ese momento, como se marca en la línea de color azul. Pero también se sobreestimó el sobrecalentamiento porque se sobreestimó las emisiones. Y estamos en lo correcto. La proyección, de alguna manera, es correcta. Por lo tanto, estos modelos, de alguna manera, han hecho una buena tarea a la hora de captar las tendencias a gran escala y también han hecho una buena tarea a la hora de captar los extremos. De hecho, los modelos permiten registrar extremos, como hemos visto las olas de calor que se han producido en la zona norte y occidental, y también estas temperaturas no necesariamente van a aumentar a medida que aumenta el calor del planeta. Algunas simulaciones muestran algunos eventos que están muy por encima de los niveles registrados hasta. Así que estos eventos es algo que los modelos nos han permitido observar en el mundo moderno. Y finalmente, ¿qué tan grave se va a volver la situación? Existe mucha incertidumbre en torno a esta pregunta, porque al final del día esto es un experimento que nunca hemos llevado a cabo antes. Y creo que cuando hablamos de cosas negativas es importante especificar a qué nos referimos para que la terminología quede clara. Y quisiera distinguir tres aspectos. En primer lugar, el efecto de los gases. ¿Qué pasa con la Tierra que ya no se puede enfriar a sí misma, eliminando el CO2 al espacio? ¿Qué pasa con los ciclos de retroalimentación positiva y de desestabilización? Vamos a empezar por los gases de efecto invernadero. Pensemos, por ejemplo, las emisiones de CO2 que podrían producir un efecto terminando, por ejemplo, en los océanos. A esta pregunta la respuesta es no, no existe evidencia que pueda apoyar semejante hipótesis. Sin embargo, cuando pensamos en la retroalimentación positiva, en el cambio climático y qué pasa con el calentamiento global, existe evidencia que muestra que esto ya está ocurriendo. Por ejemplo, que si derretimos hielo, esto emite luz, esto termina en el espacio, se produce por otro lado tierra o suelo y agua más oscura. Y esto va a acelerar el efecto de calentamiento. Así que es un efecto o un ejemplo de retroalimentación positiva. Hay algo que los científicos entendemos bien, pero ¿qué no entendemos también los científicos? Por ejemplo, los cambios que se producen en las nubes. Así que si pensamos en los modelos más avanzados que, por ejemplo, están siendo utilizados para informar algunas de las proyecciones que ha presentado el panel intergubernamental de cambio climático, IPCC, como resultado de esta alta sensibilidad y aumentos en la temperatura y también la respuesta al aumento en CO2. El año pasado participé en una nueva evaluación hecha por expertos en términos de la sensibilidad del clima. ¿Qué tanto se va a calentar la Tierra si seguimos emitiendo dióxido de carbono? Esta sensibilidad
carbon dioxide is likely between 2.6 and 3.9 degrees Celsius. We found that those high values, those climate sensitivities of 4, 5, 6 degrees, kind of nightmarish results projected by some climate models, are pretty unlikely in light of the amassed body of evidence. But the flip side of that coin is true. It's even more true. Low values of climate sensitivity due to some natural stabilizing and negative feedback, some planetary control on the warming, those are even more unlikely. Finally, what about tipping points? Finalmente, ¿qué ocurre con los puntos de inflexión? Estamos hablando de puntos o de cambios irreversibles que se podrían producir a medida que se calienta más la Tierra. Y algunos ejemplos en este caso son la desintegración, por ejemplo, de algunas zonas de hielo que podrían generar un aumento catastrófico en el nivel del mar. También podemos ver algunos puntos de inflexión en la biosfera, por ejemplo, en las zonas boreales, en las zonas de las selvas y bosques, que podría producir una catástrofe porque los bosques capturan dióxido de carbono. Si pensamos en el Amazonas, por ejemplo, si lo convertimos en una fuente de carbono, eso hará que el calentamiento global sea peor y emitirá mayor dióxido de carbono en la atmósfera. También vemos algunos aspectos físicos en el sistema climático, como alteraciones en la circulación de aire que también regula el la temperatura o cambios, por ejemplo, en los monzones en la India o también en África. Así que lo que realmente me preocupa con respecto a estos puntos de inflexión es que no puedo prever, y ningún científico puede prever exactamente cuándo se van a disparar. No existe un nivel seguro de calentamiento. Nosotros no sabemos exactamente qué tan cerca estamos de esos puntos de inflexión. Por lo tanto, cuanto más controlemos las emisiones, menores serán los riesgos que estaremos asumiendo. Y finalmente, ¿la acción importa? ¿Estamos condenados? ¿Deberíamos simplemente aceptar que, bueno, el cambio climático va a producir estos puntos de inflexión? De acuerdo con la ciencia, la respuesta es no. No estamos condenados y la acción sí que importa, e importa de manera muy significativa. He hablado sobre las incertidumbres en cuanto al clima en el futuro, pero puedo decir que la mayor incertidumbre somos nosotros, es lo que los seres humanos podemos o vamos a hacer. Es todavía posible, según vemos en esta trayectoria en la pantalla, estabilizar las temperaturas de la Tierra, también reducir las emisiones siguiendo esta trayectoria en color rojo y poder llegar a un calentamiento de entre 6 y 7. La diferencia entre el presente y los últimos años ha sido 5 grados en el calentamiento global, así que las diferencias son realmente muy significativas de cara al futuro. Acabamos de pasar por un experimento no previsto, el COVID, el planeta, el confinamiento que se produjo el año pasado. ¿Cómo afectó esto al clima? Bueno, hubo una reducción del 7% en las emisiones de los gases de efecto invernadero, pero estos gases permanecen porque se acumulan. Por otro lado, la polución de los aerosoles, en este caso, bloquean la luz solar y esto produce un efecto de enfriamiento en el planeta. Así que las reducciones relacionadas con el COVID de los aerosoles tuvo un pequeño o un leve efecto de calentamiento. Y como resultado, 2020 fue el segundo año más caluroso que jamás haya registrado. Y estamos hablando de que a largo plazo debemos mantenernos a un nivel de 1,5 o inferior y las emisiones deben reducirse significativamente. Podemos observar que habría sido mucho más sencillo mantener las temperaturas globales por debajo de 1,5 grados Celsius si hubiéramos comenzado hace 20 años. Cuanto más tiempo esperemos, mayor será o más pronunciada será esa curva. Por lo tanto, en este momento se nos está agotando el tiempo para reducir la temperatura a 1,5 grados Celsius. Esto va a ser un desafío realmente enorme, pero si continuamos esperando, se volverá inalcanzable. Por lo tanto, quisiera resumir y luego, por supuesto, puedo responder preguntas diciendo que, en primer lugar, sabemos exactamente qué está ocasionando el cambio climático. Los seres humanos están produciendo más del 100% de las tendencias del calentamiento observado desde la
revolución industrial. Calentamiento significa condiciones meteorológicas más extremas, significa, por ejemplo, más olas de calor, significa más tiempo propicio para los incendios, más sequías en algunas regiones, etc. Por otro lado, no existe ningún nivel seguro de calentamiento. No podemos garantizar que incluso si reducimos el calentamiento a 1,5 grados Celsius, no vamos a presenciar algún tipo de punto de infección. Y por otro lado, cualquier tonelada de emisiones que podamos evitar, sin duda, importa. No es posible evitar el cambio climático, porque el cambio climático ya está aquí. Las temperaturas globales ya están 1,2 grados Celsius superiores respecto a la revolución industrial. Y ya hemos observado numerosos eventos extremos que ahora se pueden asociar de manera cuantitativa al cambio climático. Habrá que hacer una adaptación al clima. Pero no obstante, continúa siendo factible evitar el peor escenario posible, porque creo que el comodín respecto al cambio climático es qué van a hacer los seres humanos al respecto. Así que muchas gracias por la atención y ahora con todo gusto estoy abierta a preguntas. Excelente. Thank you very much for that very let's say concerning presentation, but at the same por time, you managed to be hopeful. Tan... So bueno, let me ask you one question. También, so most of the audience actually is esperanza. Most people are not experts on la mayor on parte climate del público change. No son however, what expertos we see a lot in the news is the discussion around 1.2 degrees Celsius. Sobre, increase, mucho sobre ese cambio de 1,5 o 2 grados. The question is, but now that I see your presentation, I'm a bit concerned that después that may de not ver be esta enough. Presentación, me parece que a lo mejor no va a ser suficiente. Is, I mean, is, can we actually y expect la pregunta or, es, I mean, should si be concerned even if we get deberíamos to 1.5 degrees estar Celsius? Preocupados si llegamos a ese 1,5. Bueno, sí, yo creo que va a hacer falta cierta adaptación. La Tierra nunca, bueno, no ha sido o no ha tenido esta temperatura durante miles y miles de años, y desde luego nunca durante la historia de la humanidad. Esto nos tiene que motivar para tener políticas para centrarnos en la adaptación, además de la mitigación del cambio climático. Necesitamos las dos cosas, porque ahora mismo estamos tan seguros de que las tendencias que vemos y como, bueno, con los avances de la ciencia podemos vincular eventos específicos al cambio climático. Podemos decir con confianza que la ola de calor de Estados Unidos de este año habría sido imposible sin el calentamiento global. Así que los cambios ya están aquí y todo lo que hagamos para limitar el impacto va a ser muy valioso, muy importante. Pero también tenemos que reaccionar y adaptarnos a los cambios que ya van a ocurrir por lo que hemos hecho en el pasado. Su charla de TED, su TED Talk, es muy interesante y animo a los que nos escuchan a verlo. Y ahí habla de los modelos climáticos, que no son perfectos, pero el valor se encuentra en la información. Y como científica climática, ¿cuáles son los desafíos más importantes? ¿Qué cosas que no están quizás siendo incluidas y podrían tener un gran impacto? Bueno, es una pregunta muy buena. Y digo que cuando hablamos de los modelos climáticos, tenemos que entender los distintos tipos de incertidumbre. Existe incertidumbre en el sistema climático. Nunca vamos a poder predecir el tiempo dentro de 10 años. Por ejemplo, para enero del 2031 no puedo saber cómo será el tiempo durante ese mes. Y los modelos climáticos no quieren hacer eso, no intentan hacer eso. Hay otra incertidumbre porque no tenemos... tenemos preguntas pendientes, por ejemplo,
o cómo van a cambiar las nubes y esa desestabilización de las nubes, ¿cómo será? Pues es una pregunta que ahora es una incertidumbre dentro de los modelos climáticos, pero podemos limitar la incertidumbre si averiguamos más cosas y hacemos más ciencia. Y por último, tenemos cosas desconocidas que no conocemos, cosas que ni se nos han ocurrido. Y bueno, es un tema muy difícil porque si conociésemos esos temas desconocidos, no serían temas desconocidos. Cada vez más los modelos son más sofisticados y tenemos más procesos incluidos. Empezamos con modelos solo de la atmósfera y luego nos dimos cuenta del vínculo entre los océanos y la atmósfera. Ahora tenemos modelos que incluyen también la superficie terrestre porque queremos tener en cuenta el ciclo del carbono, lo que ocurre con los bosques que pueden ser sumideros de carbono con el calentamiento. Así que tenemos modelos más complejos y vamos incluyendo más cosas y tenemos menos temas desconocidos. Pero siempre estamos hablando de riesgos de cola que se van reduciendo si reducimos emisiones. Gracias. Usted menciona en su blog que a pesar de ser científica, también disfruta de la vida moderna, igual que todos. Nos encanta a todos, bueno, conducir y conectar con nuestros ordenadores, pero tiene un gran impacto en el planeta. Y algunas personas, bueno, están preguntando cómo vamos a poder secuestrar el carbono, capturar el carbono y cómo podríamos avanzar sin eliminar o reducir los combustibles fósiles. ¿Cómo ve esto? Bueno, yo creo que necesitamos eliminar el CO2 y los modelos que he visto para mantenernos por debajo de 1,5 grados, pues incluyen esa retirada del CO2 de la atmósfera. Pero eso no puede sustituir la mitigación. Tenemos que reducir nuestras emisiones urgentemente, además de capturar el CO2. Son dos cosas, las dos cosas son necesarias. Podemos hacer distintas o tomar distintas iniciativas. Podemos trabajar con los bosques, plantar bosques, el tema del bioplancton. Las ballenas son sumideros increíbles de carbono. Consumen casi una tercera parte de las emisiones de los seres humanos, los océanos. Y hay que proteger y tener eso en cuenta. También tenemos el almacenamiento del CO2, la captura del aire del CO2 o también la captura en el lugar de la producción o emisión. En términos tecnológicos son posibles, pero en términos económicos pues queda por ver si son factibles. Pero el mensaje es que la eliminación del CO2 es algo bueno, es necesario, pero no puede sustituir la reducción de emisiones. Fenomenal. Una última pregunta. Esto tiene que ver con la comunicación. Usted trabaja en la ciencia climática, pero también dedica mucho tiempo a comunicar con la gente y los medios. Y hay algo de resistencia a sus ideas. Me gustaría saber qué opina, cuáles son los motivos o las causas de ese rechazo hacia la ciencia y esa, lo que dice usted sobre el cambio climático. ¿Qué hay detrás de ese escepticismo? Bueno, esa resistencia ha cambiado mucho durante los últimos 5 años y me ha sorprendido mucho. Al principio, bueno, había mucha gente negando la ciencia. Bueno, ¿estamos seguros? ¿Hay un consenso? Bueno, pues sí, hay un consenso. Sí que estamos seguros. Y ahora ha cambiado mucha de esa resistencia. Tiene que ver con
políticas específicas, cuestionando si son adecuadas o no. Y me parece bueno porque hay que analizar las políticas y si están bien. Y también otras personas ahora he visto que están diciendo, bueno, ya no importa porque ya no hay solución, la gente no va a renunciar la vida que tiene ahora, no se puede hacer nada. Y eso es algo nuevo para mí, es una nueva experiencia para mí. Pero tiene la misma base en ese deseo de negar los hechos y posponer la acción. Recibimos mucha energía del sol, casi toda la energía viene del sol. Bueno, la energía eólica en su base viene del sol. Y también los combustibles fósiles pues, han capturado la energía de la fotosíntesis hace muchos años, así que vino del sol. Así que no nos falta energía. No tenemos una falta de creatividad humana. Y yo creo que cada vez más tenemos una voluntad. Yo creo que el público está a favor de las soluciones. Quieren luchar contra el cambio climático. Pero yo creo que hay intereses, sí, que están bloqueando, obstaculizando el progreso. Y bueno, tenemos que ser optimistas y yo creo que vamos a superar esos obstáculos. Gracias, Kate. Muchísimas gracias por su tiempo. Seguro que está muy ocupada, pero su mensaje va a tener un gran impacto, desde luego, en nuestra zona de Latinoamérica. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. Iker, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Your message will help in raising the general esperamos que su mensaje aumente la concienciación en la zona de Latinoamérica para traer un cambio positivo en Latinoamérica y en todo el mundo. Muchísimas gracias de nuevo. Ahora vamos a seguir con la segunda parte de la sesión. Como ya hemos dicho, vamos a hablar de las políticas y la economía del cambio climático. Vamos a hablar con Marco y Alex Bernhardt. Alex, como ya hemos escuchado, trabaja en BNP Paribas Asset Management. Es jefe global de investigación en la sostenibilidad. Muchas gracias a los dos por estar aquí. Marco, quería, bueno, hablar un poco o resumir un poco lo que se ha dicho en esa sesión con Kate. Hemos visto datos interesantes, quizás nuevos. ¿Pero qué opina después de esa conversación con Kate? Lo que me ha gustado de esa conversación ha sido la sencillez y el poder del mensaje. Ese vínculo es sencillo entre la actividad humana y las emisiones de CO2 y el calentamiento global. Que hay un consenso científico sobre ese vínculo. Y hemos visto que el cambio climático nos tiene que preocupar, no solo por lo que ocurre ahora, pero lo que podría ocurrir en el futuro. Pero ofrece un mensaje con esperanza, que todavía podemos hacer algo, no está todo perdido, podemos hacer algo para reducir las emisiones y evitar más daño al planeta. Me parece un mensaje muy potente y ella transmite el mensaje con esperanza y yo creo que ese es el mensaje más importante. Sí, estoy de acuerdo. Y lo que me ha parecido también importante es que, por un lado, dice que es un hecho. No estamos debatiendo si se está calentando o no el planeta. Dice que más del 100% del calentamiento después de la revolución industrial es por la actividad humana. Pero también dice que podemos prevenir el peor escenario. Podemos hacer cosas. Y lo que sí me preocupa un poco es el concepto de esos puntos de inflexión, que en un momento dado será imposible desarrollar un modelo para saber cuándo vamos a llegar a esos puntos
y cuando esas tendencias, esos cambios irreversibles van a ocurrir, por un lado, bueno, es un toque de atención, pero por otro lado, bueno, está lleno de esperanza ese mensaje y tenemos que reaccionar. Ahora, bueno, esta conversación que tenemos hoy, pues como telón de fondo, tenemos la reunión de la COP26 en Glasgow. Los líderes mundiales y los expertos están hablando ahora mismo de estos temas. Y dentro de este contexto, pues podríamos volver a la idea de la conversación anterior, de que si el mundo percibe una amenaza inmediata, igual que con la COVID-19, pues veíamos una amenaza existencial y el planeta se paralizó y se dedicó a buscar soluciones y no ha acabado todavía, pero estamos solucionando esa amenaza existencial. Por lo tanto, somos capaces de reaccionar, pero lo que describe Kate es como una amenaza lenta. Desde luego, es muy peligroso, pero no es como un asteroide que nos obliga a juntarnos. Y la humanidad no está reaccionando a esa amenaza como reaccionó a COVID. Me gustaría preguntar a cada uno sobre esta reunión en Glasgow, la COP26, y después de esta información que hemos recibido de Kate sobre el problema en sí. Ustedes dos, ¿cómo ven la dinámica de la reunión en Glasgow? ¿Qué podemos esperar como resultado? ¿Y será suficiente o no? Bueno, voy a empezar y a lo mejor podemos tener una conversación, pero la COP26 está en marcha y ya durante los últimos 2 días hemos escuchado declaraciones y acuerdos muy importantes en cuanto a la emisión de metano y la deforestación, que representa progreso en la dirección adecuada, y progreso es positivo y hay cierto optimismo sobre lo que vamos a ser capaces de conseguir. Y si COP26 va a conseguir cosas a nivel colectivo, desde el Acuerdo de París, pues han pasado casi 5 años y es el momento de mirar los logros. Estados Unidos todavía tiene que aprobar su paquete de gastos. También mucho depende de lo que va a hacer China, a ver si van a tener o ofrecer unos compromisos más fuertes. Y bueno, hay mucho en riesgo y mucho queda pendiente, pero tenemos que ver el tema de las contribuciones de los distintos países, pero de momento parece que vamos en el camino de 2 grados de aumento. Y tenemos que tener unos políticos más ambiciosos para poder afrontar este problema realmente como es necesario para llegar a 0 emisiones netas para el 2050, que es el mejor escenario que podemos esperar en este momento. Me gustaría hablar un poquito del papel de los inversores dentro de todo esto, porque se hace mucho hincapié en los políticos y está bien los políticos los que desarrollan las políticas. Bueno, desde luego, su trabajo es esencial para avanzar hacia lo que necesitamos, pero no me parece suficiente.
esta transición tiene que ser de toda la economía y los inversores son agentes clave en el sistema. Tenemos que enviar una señal sobre la necesidad de estas acciones. Y como dueños de las empresas, las corporaciones, tenemos el poder de influir en sus decisiones, las decisiones empresariales. Y todo está interconectado, los inversores, los políticos y las empresas. Si nos quedamos a un lado y esperamos a ver lo que dicen los políticos, pues no es suficiente. Tenemos que tener en cuenta la estabilidad económica y el impacto de todo esto a largo plazo en nuestras inversiones. Muchas veces veo una cierta apatía o la incapacidad de hacer nada, pero me parece muy importante en el mundo del inversor. Sí. Quizás podríamos volver a esos comentarios dentro de unos minutos. Marco, ¿qué piensa, qué espera de Glasgow? ¿Cómo ve el ambiente en general? Bueno, me gustaría dar un paso atrás y pensar en términos más globales. Después de escuchar a Kate, está claro lo que tenemos que hacer. Tenemos que reducir las emisiones de carbono. Debería ser el 100%, pero el desafío es que la economía mundial y todo lo que tiene que ver con nuestro estilo de vida tiene que cambiar porque dependemos de la energía. Y la pregunta es, ¿cómo cambiar de los combustibles fósiles a otras fuentes de energía? Creo que hay dos temas en general. Por un lado, es una tarea colectiva. No importa. No sé si la mitad de los países quieren ir en esa dirección y la otra mitad no. Eso no es suficiente. Tenemos que hacerlo todos juntos. Y por otro lado, otro tema importante es quién lo va a pagar, porque todos lo vamos a tener que pagar de algún modo. Sabemos que estamos hablando de un cambio dramático en nuestra forma de vivir, nuestra forma de trabajar. ¿Y quién va a pagar ese cambio? Eso es lo que espero de la COP, que avancen en ese tema. Como raza, no hemos sido, como la humanidad, digamos, no hemos sido capaz de llegar a unos acuerdos ni decidir quién va a soportar el coste. Sabemos que desafortunadamente no vamos a ser capaces de avanzar suficientemente rápido porque necesitamos respuestas colectivas y hay algunos países que tienen problemas políticos o algunos países, bueno, tienen problemas con sus votantes. Un político no quiere dañar a sus votantes al corto plazo, aunque sea mejor para el planeta a largo plazo. Eso lo hemos visto. Podemos ver todo tipo de reacciones en el mundo político. Así que no solo es un tema económico, sino también político. Y en algunos países representa un problema. En cuanto al coste, los países ricos van a tener que cargar o soportar la carga. Y tiene que haber algo de compensación entre los países ricos y los países pobres, pero hasta ahora no ha sido tan fuerte ni tan eficaz como debería ser. Yo espero algo de progreso en la COP26, pero no es la solución. Tiene que ser un progreso o tiene que ser un proceso gradual. Tenemos que seguir reuniéndonos y tenemos que unirnos para buscar soluciones para ese desafío, que es el mayor desafío para la raza humana. Sí, lo que ha comentado es algo esencial. Y si volvemos al tema de COVID y el papel de los inversores,
Si hablamos de las Naciones Unidas, los políticos, no vemos las acciones y el compromiso necesario y tenemos un poco una situación del huevo y la gallina. Kate ya ha dicho que es algo que hay que hacer ya, tiene que ser algo inmediato. Y las acciones, pues parece que no están ahí, no vemos la acción necesaria. Me parece útil pensar en ese tema de la gallina y el huevo. ¿Cómo vamos a poder poner en marcha al planeta? Pues hemos escuchado que los inversores pueden tener un papel. Eso sí que me parece una propuesta con mucho poder. Si hay inversores con dinero y lo pueden dirigir a iniciativas que van a beneficiarnos, pues eso podría tener un impacto sobre los políticos y los que desarrollan las estrategias. Podría ser como un círculo virtuoso. Creo que a lo mejor tiene alguna cosa que decir sobre esto. Desde luego, los inversores pueden tener un papel, pero en cuanto a las señales, pues quizás soy más escéptico. Hay, bueno, muchas empresas que crean muchas emisiones y bueno, con el tema de los inversores, no creo que sea esencial. Si pensamos en los cálculos, hablan de la inversión o la inversión, serían 131 trillones de dólares que hay que gastar de aquí a 2050. Estamos hablando de una inversión enorme. Tenemos que buscar una manera para financiar la transición. Mandar señales, pues a lo mejor no nos va a conseguir toda esa cantidad de dinero. Tenemos que buscar una manera de trabajar con nuestras carteras para alejarnos de los combustibles fósiles y esas emisiones, para encontrar una forma de financiar las energías renovables y esa transición. Por ejemplo, 131 trillones y muchas veces hablamos, bueno, de la inversión en investigación. Estamos hablando de 14 trillones, es un 10%. Pero si somos capaces de movilizar esos recursos para financiar esa transición energética, eso sería el papel. Así, los inversores podrían plantearlo para poder facilitar la transición. Tenemos que ir más allá del envío de señales, señales positivas o negativas. Para mí no es suficiente. El tamaño del desafío, pues, el tamaño es demasiado. Tenemos que ser más proactivos. Sí, le iba a invitar a hacer algún comentario. Sí, gracias. Estoy de acuerdo, Marco. Las señales, enviar señales no es suficiente, pero no significa que no haya que hacerlo. Y al contrario, yo creo que hay que enviar más señales para tener un impacto en los consumidores y en las empresas, porque son dos segmentos importantes del sistema económico que tienen que avanzar hacia emisiones netas, de cero emisiones netas. Hay distintas herramientas. Tenemos la colocación de capital y luego tenemos lo que llamamos stewardship, la capacidad de hablar con los emisores, con las empresas para tener un impacto a través de esas conversaciones. Y en el mundo de la inversión sostenible se ha centrado mucho en ese impacto a través del costo del capital. Y quizás el mayor impacto es a través de las señales. Y aquí entra en el juego el costo de capital. Es una parte de la ecuación para poder, bueno, reducir la actividad de las
peores empresas, digamos, pero tiene que haber una participación, un compromiso. Tenemos que convencer a las empresas a tomar medidas. Las empresas que tienen altos niveles de emisiones tienen que replantear su modelo a largo plazo. Y bueno, estas son palancas que podemos utilizar para animar a las empresas a cambiar y para tener en cuenta también el riesgo que representa el cambio climático para el mundo empresarial y algunas de las cosas que estamos haciendo en BNP Paribas. Hemos llegado a algunos acuerdos con empresas o corporaciones pidiendo información sobre sus actividades de lobbying. Y hemos tenido votaciones sobre o en tres corporaciones importantes para obligarles a revelar esa información. Y eso, bueno, es un comienzo, es un paso en la dirección adecuada. No es lo ideal, pero es algo que podemos hacer desde nuestro lado y esperamos ver más actividades de ese tipo. Muchas gracias. Creo que esto está relacionado en gran medida con esta perspectiva de los mercados desarrollados, entre otras cosas. Sé, Marco, que también tiene una opinión sobre aquello que puede funcionar en un mercado desarrollado, quizás no funciona en otros mercados y viceversa. Es decir, lo que funciona en mercados desarrollados no funciona en mercados en desarrollo. ¿Qué opinión le merece esto? Totalmente de acuerdo, Iker. Uno de los temas que se está abordando en cuanto a la sostenibilidad de las carteras tiene que ver, por ejemplo, con definir si una cartera brinda financiación a la producción de combustibles fósiles. Este es un buen ejemplo. Hay muchos países de baja renta que recientemente han descubierto recursos de petróleo y se han dado cuenta de que esta será la forma de llegar a aumentar la cantidad de personas en clase media. Ahora, sin embargo, tenemos que decirles, lamentablemente no será así, porque esto tiene algunas implicancias muy importantes en términos sociales para reducir la pobreza. Así que podemos decir, bueno, vamos a financiar proyectos en un determinado país. No por quiénes son, sino porque estamos intentando alejarnos de la producción de combustibles fósiles. Ahora tenemos que pensar en las consecuencias potenciales que esto podría tener. Si, por ejemplo, no financiamos a un determinado país en ese camino, tenemos que saber cuáles son las consecuencias que esto puede tener, porque podría empeorar la situación. Del otro lado, podríamos tener reacciones políticas, ya sea en ese país o incluso en los países desarrollados propiamente dichos. Por lo tanto, esto significa que tenemos que ser cautelosos en cuanto a los impactos, al menos desde el punto de vista del Banco Mundial, algo que está promoviendo la institución, consiste en ayudar a los países a cumplir con sus objetivos de desarrollo, pero para eso necesitamos cierta compensación, a pesar de conseguir o no conseguir ciertos objetivos de reducción o evitar, por ejemplo, el aumento de las emisiones o la producción de combustibles fósiles. Al mismo tiempo, tenemos que ayudar a esos países para que se desarrollen y puedan reducir la pobreza y se vuelvan más sostenibles. Como inversores, por lo tanto, tenemos que pensar en cómo diseñar estos mecanismos para poder reducir estas consecuencias no deseadas de determinadas políticas que podrían parecer sencillas en la práctica. Bien, nos quedan unos 5 minutos más y quisiera profundizar un poco más en algunos de los aspectos, Alex, que usted ha mencionado. Cuando habló sobre crear una retroalimentación positiva, un bucle de retroalimentación positiva, los inversores pueden desempeñar un papel importante para que la pelota empiece a rodar para ganar impulso, pero para que esto
sea no solamente un aspecto altruista y no solamente hacer el bien, ¿qué tipo de incentivo fiscal o de otro orden deberían tener en cuenta los responsables de desarrollar las políticas para poder crear o incorporar algunos elementos que incentivaran a los inversores no solamente a hacer esto, no solamente porque es algo sensato que hacer o porque los inversores tengan corazón, sino cómo podría premiarse ese tipo de conducta? Es una excelente pregunta. Existen distintos aspectos que tienen que converger desde el punto de vista de los responsables de las políticas regulatorias, por ejemplo, para poder lograr este objetivo ideal. Estamos hablando de la perspectiva de los servicios financieros y todo tiene que ver con la divulgación de información, garantizando que contamos con información adecuada por parte de las empresas y para poder garantizar que estamos evaluando los riesgos contra el clima que esas inversiones pueden implicar y las consecuencias de la doble materialidad, para poder evaluar también el impacto que esos emisores o empresas tienen respecto al cambio climático. Y por otro lado, creo que ahora que hay más información disponible en el mercado, esta evaluación es más sencilla, pero todavía sigue siendo algo voluntario. La normativa va a entrar en vigor en este momento, ya está entrando en vigor en Europa, así que creo que será pionera en muchos sentidos porque va a ayudar a las empresas y aquellas que son activas en los mercados de capital a divulgar más información y será un buen punto importante en el mercado. Por lo tanto, volviendo a lo que ha dicho Marcos anteriormente respecto a la importancia de invertir en las soluciones y en proporcionar los flujos de capital que se necesitan y que serán muy importantes para poder lograr esta transición y para invertir en tecnologías renovables que sabemos que funcionan y existen, o nuevas tecnologías que todavía no han sido inventadas. Estamos hablando de millones de billones en capital que tendrán que ir en esa dirección. Hemos observado en nuestra investigación que la asignación a los mercados emergentes, por ejemplo, están en una posición underweight en muchas carteras y en algunos mercados se necesita un gran nivel de inversión. Así que esto habrá que corregirse y los inversores tendrán que pensar también en inversiones verdes. Uno de los retos, como ha dicho Marco, es pensar en las consecuencias de invertir o de mantener las inversiones en algunas industrias, por ejemplo, de combustibles fósiles en algunas economías emergentes. Habrá que crear nuevas técnicas financieras o algunas instituciones financieras ya están promoviendo esas nuevas técnicas para poder garantizar que los inversores efectivamente se sienten cómodos con los riesgos que asuman y que esta transición está siendo apoyada no solamente a través de sus acciones, sino también por los responsables de las políticas. Y podría seguir y seguir, pero creo que se nos está agotando el tiempo, así que me detendré aquí. Sí, nos quedan un minuto apenas, pero quisiera escuchar la perspectiva de Marco sobre, desde su lugar, usted cree que se está intentando lograr. ¿Cómo cree que todo esto va a acabar? Bien, creo que cada vez existe mayor interés para incorporar el aspecto de la sostenibilidad en la gestión de las inversiones en las entidades financieras o las instituciones financieras. Como dijo Alex anteriormente, la pregunta es cómo hacerlo y cómo hacerlo de manera razonable. Así que muchas entidades están invirtiendo en bonos verdes. Esta es una forma de hacerlo, pero definitivamente está muy lejos de ser suficiente. Creo que es muy importante crear un mecanismo para que las carteras se puedan invertir, para que puedan financiar energías renovables o la transición energética. La pregunta es cómo hacemos para que su alcance sea mayor. Definitivamente no es suficiente, de momento es escaso. Los gobiernos están utilizando un mecanismo similar para poder canalizar las inversiones de las carteras hacia las energías renovables o la transición energética. Si eso se hiciera, sería suficiente para los gestores de las carteras, pero también para el cambio climático. Muy bien, muchas gracias a ambos y lamento mucho que se nos haya agotado el tiempo. Realmente
fue un poco ambicioso de nuestra parte abarcar el aspecto político, económico, social del cambio climático en tan poco tiempo. Así que realmente aprecio el tiempo que nos han dedicado. Ha sido una sesión fantástica, realmente me ha encantado y ojalá tuviéramos más tiempo. Muchas gracias por compartir con nosotros sus perspectivas y experiencia, con nosotros en la audiencia. Esperamos que las cosas cambien y que podamos convertirnos en un planeta más sostenible y podamos dejarle un planeta más sostenible a nuestros hijos. Nos estamos acercando al primer día de nuestra 35ª conferencia. Agradecemos a toda la audiencia por habernos acompañado y por habernos hecho un hueco en agendas que seguramente estarán muy ocupadas. Muchas gracias. Vamos a retomar la conferencia el próximo jueves a las 11 de la mañana y vamos a abordar algunos temas disruptivos y transformadores para la próxima década. En primer lugar, vamos a hablar con Campbell Harvey sobre la descentralización de las finanzas y luego tendremos un debate con Robert Posen. Hablaremos sobre su libro llamado El futuro del trabajo. Hasta entonces y muchas gracias.